corzos, el primer día de la temporada. Llega la primavera, estación del año en el que los primeros brotes comienzan a salir, dando a la naturaleza un toque de color y frescura. Aunque el año ha sido escaso en lluvias, en los últimos días por la zona de Aragón ha caído alguna tormenta, lo que ha hecho que todas las floraciones comiencen de manera inminente. Lógicamente, si hablamos de primavera, solamente podemos pensar en un animal, el corzo. Un animal que tiene enamorado a todos los cazadores y que hace que año tras año muchos sean los que se animen a intentar rececharlo. En zonas donde no les falta la alimentación, es fácil encontrar los grandes trofeos por las áreas de pinares y vegetación alta, ya que ellos se sienten mucho más seguros. A finales de marzo ya se pueden ver a los corzos limpios, sin su protección, momento en el que se puede valorar de manera más precisa tanto el trofeo como la edad del animal. Las primeras horas de la mañana y de la noche serán las más adecuadas para poder avistar al duende del bosque, ya que ellos pasan toda la noche en actividad. Estamos en Aragón. Es día 31 de marzo y mañana abre la veda para los corzos. Estamos a 31 de marzo, mañana ya comenzamos la temporada y bueno, pues vamos a empezar hoy a hacer una prueba de tiro, ver que los rifles están bien centrados, que está todo el equipo bien preparado, que Antonio está seguro con su rifle y nada, mañana día 1 ya abrimos la temporada este año y a ver si tenemos suerte. Vemos lo que... ¿Corzos lo has visto? Corzos este año empezaron muy bien. Luego pues las lluvias, les ha faltado un poco la lluvia, el pasto, pero bueno, yo creo que sí que hay buenos ejemplares. Con respecto al año pasado se ve un poco el terreno más, sí, más seco, es que pero este año yo creo que hay mejor calidad que el año pasado. Quizá les afectó más aquí en esta zona, les afectó la nieve, claro. Al no tener tanto pasto y tener, claro, que escarbar con las patas, claro, el terreno, pues yo creo que este año han ido mejor. Bueno, yo empecé en el corzo hace ya unos cuantos años, en el 2002-2003, empecé ya con el rececho y la verdad es que es una modalidad que me gusta mucho, y el corzo, pues hombre, especialmente el corzo, porque no hay dos lances iguales, no hay dos corzos iguales, cada corzo tiene su peculiaridad y sobre todo una variedad de lances, y luego también la dificultad, la incertidumbre que genera este tipo de caza, no ya también lances, sino la incertidumbre. Ahora mismo estamos un poco pues inquietos, asustados, preocupados por cómo va a ser mañana, porque los cambios, como hemos comentado, no les gusta absolutamente nada, y es un animal muy asustadizo, un animal que barrunta mucho el tiempo, y claro, como barrunte algo que no le va, como estamos en un sitio donde con tanta comida y con tanta agua, pues no tiene ninguna necesidad de salir a claro para que tú lo veas. Puede estar prácticamente echado y en 3 metros cuadrados, pues se puede pasar por 3 meses sin ningún tipo de problema. Y eso, hombre, pues genera una dificultad que es directamente proporcional con la satisfacción que te produce el conseguir un buen lance y una buena captura, ¿no? ¿Cómo es el lance, verdad, Antonio? El lance. No, yo no soy trofeísta, porque lo bastante que vaya detrás de él para que no se produzca, pues son viajes largos, un día, día y medio, con lo cual tampoco puedes pretender encontrarte a la primera de cambio el mejor corzo del terreno, del cazadero. Eso es muy difícil, pero hombre, también se produce alguna vez, ¿no? Pero que no voy yo buscando este tipo de... A mí el lance, y sobre todo venir aquí con Sergio, que es de una seriedad fuera de lo normal y una gestión impecable. Bueno, Sergio, que mañana, ¿cómo tienes pensado esto? Porque ya tienes localizado algunos. Sí. Bueno, aquí como hay una buena densidad, tendrás localizado bastante, pero por la zona... Ya sabes que iremos a una zona que ya más o menos, sí, tenemos vista. Los corzos, está muy alta, pero
vamos a esperar un poquito también a mañana a ver el, a ver el hace, tiempo la y la niebla, que va a hacer hoy, claro. Y la tarde que hace y claro. La noche que hace. Que sale despistado, o sea, que sale despejado. Subiremos a la zona, que están controlados, y hacerles el rececho, la entrada, valorarlos bien, porque hay varios machos juntos. Uh-huh. Y si nos gusta alguno, pues vale, perfecto. Que hay niebla y no podemos cazar, pues tenemos la bajando, parte. Nos iremos bajando hasta que veamos que se puede. Tenemos las dos opciones, claro. Para cazar y que no haya ningún problema. Muy bien. Corzos hay en todos los lados, ya lo sabes. Sí, sí. Conmigo no hay problema. Después de conocer un poco más a Antonio como a Sergio, es hora de poner a punto los rifles y comprobar que no han sufrido ningún cambio respecto al año anterior. Vamos a hacer un tiro de prueba para ver cómo está el rifle, que yo espero que bien, pero hombre, siempre es conveniente para no tener una sorpresa desagradable. Ponerlo a tiro no cuesta trabajo. Estamos a 50 metros exactamente, la torreta la tengo fija a 200 metros porque debido a la extraordinaria rasante que tiene el calibre y el rifle, pues teniendo en cuenta que el 90% de la caza se tira entre 100 y 280 metros, pues la verdad es que no tiene variación ninguna, con lo cual prefiero tener puesta la torreta a 200 metros y tengo casi el 90% de las posibilidades de tiro cubiertas. Luego a partir de 300 sí tocaría la torreta, ¿no? A partir de 310, 320, pero hasta 300 metros yo no toco la torreta. Y queda muy bien porque a 50 metros la tengo puesta a 200 y a 50 metros del tiro pues se va por... Son 3 centímetros por arriba justo, queda perfecto y de deriva también está muy bien. Son las 6 de la mañana y Antonio, sin haber podido dormir mucho, se prepara para comenzar la jornada de caza. Pues nada, empezamos la temporada, la primera temporada, cuando se abre el día 1 de abril. Parece ser que anoche estuvo lloviendo bastante, pero ahora por la mañana está con mucha templanza y ha parado. La verdad es que ha parado y en principio... es lo ideal, porque están hasta las calles secas. Antonio, que lleva toda la noche pensando en el tiempo que nos hará, ya que la previsión era de agua, sale un poco más tranquilo viendo cómo de momento el tiempo nos respeta. Aunque la lluvia no hace acto de presencia de momento, es la niebla la que en las zonas altas del Coto está muy presente, motivo por el cual es posible que haga que nuestro día de caza tenga que retrasarse. Corzo macho, en rececho, desde el día tal, hasta desde el día 27 de marzo hasta el 23 de febrero. Joder. 50.301, ¿vale? Dime tu nombre. ¿Mío? Sí. Con toda la documentación en regla, salimos en nuestro primer día de caza con mucha ilusión, sin saber muy bien qué nos deparará nuestra jornada de caza. Bueno, pues el tiempo ya te digo, ha salido una mañana, estuvo toda la noche lloviendo. Si tenemos suerte y no llueve y sale un poquito el sol, puede ser un día perfecto, vamos. Está el campo, con la falta que hacía de lluvia, pues con esta huilla que ha caído tiene que ser un espectáculo.
casi sin luz todavía, comenzamos a subir hasta la parte alta del coto, donde comenzaremos nuestro rececho. Aunque hay niebla, como pensábamos, Sergio nos lleva hasta las zonas donde él sabe que es muy posible poder avistar los corzos los primeros días de la temporada. Pronto empezamos a ver los primeros corzos de la mañana. Sergio localiza un corzo un poco desorientado, con algo de borra. Calculando la edad del animal, Sergio nos dice que podría ser válido, pero que al tener borra prefiere dejarle para más adelante. Seguimos rececheando, sabiendo que los primeros minutos con luz son fundamentales para avistar algún corzo. Los brotes nuevos, todavía con algo de agua de la noche, nos hace pensar que los corzos pueden estar en las praderas intentando secarse después de pasar una noche de lluvia. Vamos a intentar entrarles ahí, Antonio. Sí. Porque ahí en la praderita esa hay dos. Hay dos machos. Hay uno pegado a la izquierda aquí, pegado al camino, y luego otro que está más en el centro del campo. Vamos a acercarnos y los valoramos bien y miramos a ver cuál de los dos. Vale. El de la izquierda parece un poco más pequeño, y yo creo que el otro es que le está como ganando el territorio, quitándole de del campo. Ya. Vamos a ver si nos aguantan. Lo quiere expulsar. ¿Vamos? Vale. Venga. Como dice Sergio, la lucha por el terreno en esta época del año es muy común, momento que aprovecharemos para acercarnos al animal. Antonio busca un sitio cómodo para colocarse. Nuestro cazador se cerciora de que el corzo de más edad es el que estamos viendo en la pradera. Antonio tiene una oportunidad antes de que el animal se nos esconda entre el pinar. Antonio, se va andando hacia la derecha. ¿Lo ves? Lo tengo. Si lo tienes y lo ves bueno, tírale, pero no te lo dejes, que se va a meter en los pinos, ¿eh? Con un disparo increíble, Antonio se hace con su primer corzo de la temporada. Con la ilusión del lance,
Llegamos hasta el corzo comprobando que se trata de un gran animal bonito, ¿eh? Y haciendo empezar la mañana de una forma magnífica. Muy bonito, muy bonito. ¿Qué te he dicho? Muy bonito. 200 metros se quedaba. Escucha. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Hemos, como hay un poco de niebla arriba, pues hemos decidido bajarnos aquí a unas praderas, como veis, una pradera, y nos hemos asomado hacia arriba y había dos machos. Había dos machos y hemos estado valorando y nos ha gustado este más. Este era el que dominaba un poco aquí en la pradera, el otro le ha echado y al final hemos decidido. Un corzo bonito, muy bonito. Sí. Un pelín finito arriba, pero con mucha roseta. Mucha roseta, perladito, muy completo, muy hecho. Un corzo hecho, un corzo absolutamente, vamos, estupendo. Muy bien. Bueno, hemos hecho ahí una pequeña asomada, había dos, este se estaban ladrando y nada, y al final este. Se ha dado la peculiaridad que en el momento de apretar el gatillo, pues ha ido a arrancar y ya prácticamente se me tapaba. Entonces, por ese motivo, bueno, de todas formas he apretado el gatillo y nada, y bueno, ha ido bien. Quizá un pelín alto, como lo tengo puesto a 200 metros, bueno, pues ha ido un pelín alto, pero bueno, bien, ha caído sin problema y no se ha enterado de nada. Y bueno, nada, la distancia muy asequible, como he dicho antes, 180 metros, perfecto, muy bien, muy contento. Sergio y Antonio llevan al animal hasta el coche, donde lo precintaremos marcando el día y el mes en el que se abatió el corzo. ¿Tienes una navajilla allí, Antonio? Eso lo tengo yo también. Mira el cuchillo. Bueno, vamos a ver. 1 de abril. Cuidado, ¿eh? Enero, febrero, marzo, abril. Y el día 1. Qué destrozo la bala esta, ¿eh? Qué barbaridad. La bala. Tenemos que matar otro. Sí, sí. Más lejos. ¿Más lejos quieres? Sí. A mí me gustan los tiros. Es que no puedo evitar. Sí. Es que son arriesgados, pero... Pues ahora vamos a precintar el corzo y vamos a buscar otra zona, porque Antonio tiene que cazar otro más. Si Dios quiere. Sí, vamos a cazarle. Y vamos a buscar uno bonito, más bonito todavía. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Le ponemos su precinto. Vale, ya está. Vamos por ahí. El individuo va a ir fenómeno. Como dice Sergio, seguimos cazando, buscando algún otro ejemplar que nos pueda dar una segunda satisfacción. Bueno, pues el rifle que utilizo para todo, además, para todo tipo de rececho, y llevo con él 5 o 6 años, sí, 6 años me parece, 6 años llevo con él. Pues un Malincher, el CL2, el modelo SX, y es un rifle, pues ya digo, muy versátil, más que nada por el calibre, es un 270 SOR Magnum, y que vale para todo, muy contundente, con una rasante descomunal, o sea, el visor lleva torreta, pero prácticamente no la muevo, la tengo puesta a 200 metros porque de 100, de 50 a 300 metros, la verdad es que la bala no... La experiencia ya me ha ido demostrando que la bala no tiene apenas caída, es decir, en una línea recta, no tiene... es una rasante tremenda. Y nada, va muy bien, gracias también a la bala, me la aconsejó un gran amigo mío que sabe mucho de esto, y es la Federal, la Nosler Partition de 150 grain.
y es un rifle muy contundente, muy, muy contundente, pero a la vez muy suave, ¿no? A la hora de tirar, no apenas lo nota. Un buen equipo para el corzo, para en general para todo, para toda esta modalidad de caza que es el rececho, para mí hay dos cosas absolutamente esenciales. Lo primero, el gatillo del rifle, porque en realidad todos los rifles pues tiran bien. Tiran bien. El problema es el gatillo del rifle. El gatillo tiene que ser muy suave. Porque, bueno, como yo siempre comento, pues al hacer presión en el gatillo, pues mueves la retícula. Cuanto más suave sea el gatillo, pues menos presión tienes que hacer para que salte el tiro y, por tanto, pues menos tensión transmite a la mano y, en general, pues menos se te mueve la retícula. El visor debe tener una campana ancha. Este visor tiene una campana de 56, irradia, recoge mucha luminosidad y es fundamental, sobre todo especialmente un día como hoy, ¿no? muy nublado, con lluvia y con niebla, sobre todo con niebla. El transmitir y recoger mucha luminosidad pues es fundamental. Localizamos un gran corzo muy cerca de nosotros, pero debido a su astucia, el animal se pierde rápidamente entre la maleza, dejándonos sin ningún tipo de opción. Sergio nos lleva hasta una zona donde todavía la niebla no se ha ido del todo, y donde tiene visto un gran corzo. Pronto localiza a las dos hembras que siempre le acompañan. A pocos metros de las hembras, encontramos al corzo metido entre unos zarzales. Bueno, pues estamos viendo tres corzos abajo en el prado. Y vemos dos corzas y un macho, pero el macho está metido en unos zarzales y no le vemos bien. Vamos a aguantar un poquillo a ver si da la cara, porque tiene buena pinta. Tiene un tiro muy bueno. Tiene muy buena pinta. Y a ver si tenemos suerte y sale de ahí de las zarzas. A ver, como con los prismáticos solo tengo 10 aumentos, le meto el visor que tiene 18. Espera que nos están viendo. El visor que tiene 18 y lo valoro un poquito mejor. Hay mucha distancia, están a 400 metros y por intentar valorarles un poco mejor. El corzo deja ver su trofeo y vemos que es un animal adulto perfecto para lo que veníamos buscando. Sergio le comenta a Antonio que el corzo tiene que ir detrás de las hembras, así que tenemos que tener paciencia hasta que nos dé una oportunidad. Sale el culo blanco, a la derecha el pino, ¿verdad? Antonio mete al animal en la cruz, pero debido a que no le tiene en una posición ideal para efectuar el disparo, decide esperar. Está tapado. Pero si no se va a mover de ahí, se tiene que salir. Paste. Espera. Se tiene que salir en busca de las hembras. ¿Está preparado, Antonio? Sí. Metros. Es un tiro muy bonito, aquí en el prado este del valle. Está perfecto para matarlo. El tiro era muy arriba, igual que ahora. ¿Puede dar una rama o lo que sea? Claro, es que la hay, no es que pueda, es que la hay.
las hembras empiezan a moverse. El corzo, al ver el movimiento, decide salir al claro sabiendo que algo no marcha bien. Ahora o nunca. Otro disparo letal de Antonio hace que el animal caiga en el momento. Está fenómeno. Este yo creo que tiene más, más maderita. Joder, macho, qué grande eres. Anda que... Algo prudente y discreto, ¿no? Así da gusto. Bueno, hombre, ha sido... Míralo, míralo. Mira qué bonito es, ¿eh? Sí, se ha quedado bien, ¿no? Como el otro, planchado. Sí. Yo creo que sí. Madre mía. Yo creo que no había problema. Hombre, muy contento, claro. Es que ha sido un... Hombre, después de la tensión, sobre todo, de ayer por la... De ayer, de la tarde que hizo tan mala de tiempo, que... Todos sabemos que el corzo, los cambios bruscos, nada. Agua copiosa, tampoco. Frío, intenso, tampoco. Y sobre todo, el cambio de temperatura, tan grande que de ayer. Y entonces estaba la cosa complicada, pero amaneció un día, una mañana estupenda. Y nada, efectivamente, que está el campo, hemos visto ya 20 corzos. Sin tiempo que perder, nos ponemos en marcha en busca de nuestro segundo corzo de la mañana. ¿Dónde? Muy bonito. Es muy bonito. Gordo, Se parece mucho al del año pasado, sí. Pero más gordo. Más gordo y tiene aquí esta curvita. Sí. Muy bonito. Espera que le ponga un palito aquí. Bueno, pues la verdad es que ha sido... Íbamos a otra zona, pero al pasar por un camino hemos visto dos hembras que estaban comiendo en el prado y mirándolas hemos visto este que estaba aquí metido en las zarzas. Le hemos valorado y nos ha gustado. Cuando ya ha ido a tirarle a Antonio, se nos ha tapado, salía, entraba, hasta que ya se ha puesto a tiro y como veis, Antonio no le da opción. Es una maravilla estar cazando con él. Estoy fijando, mira qué corte lleva, de alguna pelea sí, o algo. Sí, es una pelea. El cuerno, pues eso. No lleva muchos días. Aún tiene un pelín de pelo en la base del de cuerno. Gorra, sí, un poquito. Este corcete, si hubiera estado ahora dos o tres días rascándose por las carrascas, las chaparras y eso, pues hubiera cogido el color suyo. Pero bueno, así está muy bien también. Sí, muy bonito. Tiene grosor, tiene mucho perlao y la verdad es que corzo muy bonito. Muy bonito. Las rosetas, fíjate que las rosetas como las tiene juntas ahí. Sí. La verdad es que muy bien. Corzo adulto, como tiene que ser. He visto dos hembras. Y Sergio pues ha visto que a la izquierda de ella pues había un macho que ha estado muy tapado. Hemos estado alrededor de 20 minutos porque el bicho pues se tapaba. Ha habido un momento que lo he tenido bien metido en el visor, pero estaba un poco de culo, no me daba el costado limpio, estaba un poco oblicuo. Y pues nada, he esperado, que es lo más prudente, esperaba que se cruzara. Y bueno, hemos estado esperando 15 minutos, lo cual no me gusta, no es muy agradable porque, hombre, te vas poniendo un poquillo más nervioso. Pero nada, al final ha dado el costado limpio y yo me he quitado el visor de la cara, me he incorporado un poco para no estar de la misma postura tanto tiempo, porque eso tampoco es bueno a la hora de disparar, no es conveniente ni aconsejable. Y ya Sergio lo ha vuelto a ver y me ha dicho, venga, ya te ha dado el costado. Y nada, ha sido meterlo otra vez y bueno... Ha ido bien, un poquito alto el tiro, pero nada, bien, no ha dicho nada y ha volcado rápidamente, el animalico no se ha enterado. Este segundo corzo, de mejor calidad que el primero, hace que Antonio pueda decir que su sueño por fin se ha hecho realidad.